En la encrucijada de la antigüedad y el mundo medieval, surge una figura cuya sabiduría y valentía han iluminado siglos de historia. Hipatia de Alejandría. Filósofa, matemática y astrónoma, Hipatia destacó en una era de turbulencia y cambio, dejando un legado perdurable en la ciencia y la filosofía. En la antigua ciudad de Alejandría, donde el conocimiento y la sabiduría fluían como las aguas del Nilo, nació una mente prodigiosa que brillaría a lo largo de la historia. Su nombre era Hipatia, hija del ilustre matemático Tion. Desde una edad temprana, Hipatia demostró una fascinación innata por el mundo de las ideas y los números. Con una mente aguda y una curiosidad insaciable, pronto se convirtió en una estrella ascendente en el firmamento intelectual de la época. Hipatia se sumergió en los estudios de matemáticas, astronomía, filosofía y retórica, superando a muchos de sus contemporáneos en habilidad y comprensión. Su belleza no residía solo en su apariencia física, sino en la brillantez de su intelecto y la profundidad de su conocimiento. Pronto, su fama se extendió más allá de las murallas de Alejandría, atrayendo a estudiantes ávidos de aprender de la joven erudita. Como profesora en la famosa Escuela de Alejandría, Hipatia cautivaba a sus alumnos con su pasión por el conocimiento y su habilidad para transmitirlo. Su método de enseñanza era único, combinando la teoría con la práctica y fomentando el pensamiento crítico y la exploración intelectual. Bajo su tutela, muchos jóvenes florecieron y se convirtieron en eruditos destacados en sus propios derechos. Pero el resplandor de Hipatia no pasó desapercibido en una sociedad donde el poder y la influencia a menudo se entrelazaban con la intolerancia y el fanatismo. Mientras ella iluminaba mentes con el fuego del conocimiento, las sombras de la envidia y la intriga se arremolinaban a su alrededor, preparándose para desafiar su brillantez con oscuridad. Mientras tanto, en las estrechas calles de Alejandría, se fraguaban tensiones entre distintas facciones, alimentadas por diferencias políticas y religiosas. La ciudad, conocida por su diversidad cultural e intelectual, se convirtió en un caldero de conflictos latentes, donde las pasiones y las lealtades se enfrentaban en una lucha por el dominio. En este escenario tumultuoso, Hipatia se mantenía firme como un faro de razón y sabiduría, ajena a las maquinaciones que se urdían a su alrededor. Sin embargo, las fuerzas que buscaban su caída no descansarían hasta verla eclipsada. Y así, la historia de Hipatia de Alejandría comenzaba a tomar un giro sombrío que desafiaría su espíritu indomable. A medida que el tiempo avanzaba, las tensiones en Alejandría alcanzaban un punto de ebullición. Las diferencias entre las comunidades religiosas, particularmente entre los paganos, los cristianos y los judíos, se volvían cada vez más agudas. En medio de esta atmósfera cargada, Hipatia mantenía su compromiso con el conocimiento y la razón, sin tomar partido en los conflictos religiosos que envolvían la ciudad. Sin embargo, su neutralidad no pasaba desapercibida para aquellos que veían en ella un símbolo de lo que consideraban una amenaza para sus propias creencias y doctrinas. Los círculos más conservadores de la comunidad cristiana comenzaron a ver a Hipatia como una influencia peligrosa, una voz que desafiaba su autoridad y sus enseñanzas. Entre los líderes religiosos, se extendían rumores maliciosos sobre las supuestas actividades de Hipatia, acusándola de practicar la brujería y de corromper a la juventud con sus enseñanzas paganas. Estos ataques no solo buscaban socavar su reputación, sino también justificar acciones más extremas en su contra. Mientras tanto, en los pasillos del poder político, las intrigas se tejían en torno a la figura de Hipatia. Su influencia sobre la élite intelectual de la ciudad despertaba celos y resentimientos entre aquellos que ansiaban su propia supremacía. Temerosos de perder su posición privilegiada, algunos conspiradores comenzaron a maquinar un plan para eliminar a Hipatia de una vez por todas. Sin embargo, en medio de las sombras que se cerraban sobre ella, Hipatia seguía imperturbable en su búsqueda del conocimiento y la verdad. Ni los rumores ni las intrigas podían doblegar su espíritu indomable, alimentado por la pasión por el aprendizaje y el amor por la sabiduría. Pero incluso la más brillante de las estrellas puede enfrentarse a la oscuridad más profunda, y el destino de Hipatia estaba a punto de tomar un giro trágico e inesperado. El viento de la traición soplaba frío sobre las calles de Alejandría, llevando consigo el aroma de una conspiración que se gestaba en las sombras. Los enemigos de Hipatia,
Avivados por el resentimiento y el miedo a su influencia, urdían un plan macabro destinado a silenciar su voz y extinguir su luz. Entre los conspiradores se contaban figuras poderosas, tanto religiosas como políticas, que veían en Hipatia un obstáculo para sus ambiciones y una amenaza para sus dogmas. Decididos a eliminarla, buscaron el pretexto perfecto para justificar su ataque contra la erudita filósofa. La oportunidad se presentó en medio de la agitación que sacudía a la ciudad. Un incidente menor, inflado hábilmente por los conspiradores, se convirtió en la excusa perfecta para incitar a la violencia contra Hipatia. Rumores falsos se difundieron, acusándola de conspirar contra los intereses de la comunidad y de ser una hereje que desafiaba las enseñanzas sagradas. Con la maquinaria de la mentira en marcha, los conspiradores aprovecharon la furia del pueblo para movilizar una turba enfurecida contra Hipatia y su legado de conocimiento. En una escena ominosa, la multitud, alimentada por el odio y la ignorancia, se congregó frente a la casa de la filósofa, exigiendo justicia por supuestos crímenes que solo existían en la imaginación de sus enemigos. A pesar de la calma serena de Hipatia, su destino estaba sellado por las fuerzas que conspiraban en su contra. Mientras las sombras se cerraban a su alrededor, ella se mantuvo firme en su convicción de que la verdad prevalecería, aunque el precio fuera alto. Pero incluso su valentía y su sabiduría no serían suficientes para protegerla de la furia desatada de aquellos que la veían como una amenaza intolerable. En medio del caos y la confusión, Hipatia se enfrentaba a una encrucijada de la que no había escapatoria. El destino la llamaba con una voz sombría, anunciando el inicio de un capítulo oscuro en la historia de Alejandría y en la vida de la brillante erudita que se atrevió a desafiar a los poderosos. Rodeada por la turba enfurecida, se enfrentaba a una realidad que superaba cualquier pesadilla. Con la razón y la calma como sus únicas armas, trató de disipar la furia de la multitud, pero sus palabras caían en oídos sordos, envenenados por la mentira y el odio. Los conspiradores, desde las sombras, observaban con satisfacción mientras su plan se desarrollaba según lo previsto. Sabían que el linchamiento público de Hipatia no solo silenciaría su voz, sino que también enviaría un mensaje ominoso a todos aquellos que osaran desafiar su autoridad y sus dogmas. Era un acto de brutalidad diseñado para atemorizar a los disidentes y reafirmar el poder de aquellos que controlaban los hilos del destino de la ciudad. Sin embargo, en medio del caos y la confusión, un destello de humanidad y coraje surgió entre la multitud. Algunos de los estudiantes de Hipatia, conscientes de la injusticia que se estaba cometiendo, se interpusieron valientemente entre ella y sus agresores, dispuestos a sacrificar sus propias vidas para proteger a su maestra. Pero su valentía resultó insuficiente para detener la marea de violencia que se había desatado. Con un grito de furia, la turba se abalanzó sobre Hipatia, arrastrándola hacia el destino que le aguardaba. En medio de la violencia y el caos, la brillante estrella de Alejandría se apagó prematuramente, víctima de la intolerancia y la ignorancia de aquella multitud. La muerte de Hipatia dejó un vacío insondable en el corazón de Alejandría, pero su legado se negó a desvanecerse junto con su último suspiro. A medida que la noticia de su trágica muerte se extendió, sus enseñanzas y su valentía inspiraron a muchos a levantarse contra la tiranía de la ignorancia y la intolerancia. Los discípulos de Hipatia, imbuidos con el espíritu de su maestra, se convirtieron en los guardianes de su legado, difundiendo su sabiduría y su mensaje de libertad intelectual por todo el mundo conocido. En las sombrías calles de Alejandría y más allá, la llama del conocimiento seguía ardiendo, alimentada por el sacrificio de una mujer cuyo coraje desafió a la misma muerte. Con el paso de los siglos, la figura de Hipatia se convirtió en un símbolo de resistencia y sabiduría, venerada por aquellos que buscaban la verdad y la justicia en un mundo plagado de tinieblas. Su nombre resonaba en las mentes de aquellos que se atrevían a soñar con un futuro en el que la razón y la comprensión pudieran prevalecer sobre el fanatismo y la superstición. En la actualidad, el legado de Hipatia vive en cada mente que se abre a la exploración del universo y en cada corazón que se niega a someterse a las cadenas de la ignorancia. Su vida y su muerte son un recordatorio eterno de la fragilidad y la fuerza del espíritu humano y de la capacidad del conocimiento para trascender las barreras impuestas por el tiempo y el espacio. Así, mientras el mundo sigue girando en su eterno ciclo de luz y oscuridad, la memoria de Hipatia permanece como una estrella solitaria en el firmamento de la historia, iluminando el camino de aquellos que se atreven a seguir sus pasos y a desafiar los límites del entendimiento humano.
y aunque su vida fue truncada prematuramente, su legado perdura como un faro de esperanza en un mar de incertidumbre, recordándonos que, incluso en la más profunda oscuridad, la luz del conocimiento nunca se apaga. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Comparte tus reflexiones y preguntas en los comentarios a continuación. Tu participación enriquece nuestra exploración de la historia y la ciencia. Gracias por acompañarnos en este inspirador recorrido.